Buenas noches, Perú. Bendiciones para todos. Bendiciones. 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 ¡Vámonos con Foque! Lindísima gente de todo el Perú. Hoy día estoy un poco malherba. Lo que pasa es que anoche me empujé una tonelada de marcianos. Bueno, lindísima gente, a todo el Perú, incluyendo a Arequipa. Hoy he venido realmente como cañón, con ganas como nunca de trabajar. Hoy día tenemos más auspiciadores. Hoy día aumentó la cutra. ¡Fuerte el aplauso! En primer término, mi saludo de la comadre, mi comadre de toda la vida, Violeta Frequeiro. ¡Vámonos, por favor! Bueno, un saludo. Hoy día ha venido de negro, se escapó del velorio. Bueno, ya déjame hablar, ¿vas a dejar así o no? Ya, bueno, pues ya. Ya, tío. Bueno, viejo gordo ya. Pues es un negro lindo. Ya, déjame hablar ya. Antes, ¿cómo gozaba? Sí. Ya, un saludo muy especial y bienvenidos a una secuencia más del trampolín a la farra. Ay, Augusto, quiero saludar al bodeguero de la esquina de mi casa, Chinito. De todas maneras, a fin de mes te pago el arroz, el azúcar, el papel higiénico, los jabones. Un beso para ti, Chinito. ¡Ya cállate! ¡Ya, Augusto! ¡Cállate! ¿Tú cuándo no haciendo la pastelería a tus acreedores? ¡Ay, Augusto! ¿Cómo joroba esta vieja? Bueno, y ahora el saludo de la enciclopedia humana del bolsillo, Leonidas Carcajal. Gracias, Augusto. Yo solo quería decirle, como buen chalaco que soy, que el Sport Boys aún mantiene posibilidades para pasar a la segunda ronda de la Copa Libertadores. Pobre Leonidas, está soñando en el 2000. ¡Somos Boys! Y bueno, y ahora el saludo de la estrella del planeta de los simios. Habla Cornelio, no Trivilegio. Bueno, Augusto, yo quisiera protestar porque es que la línea 9 que viaja de Huaycán a Villa Salvador solo transporta a pocos pasajeros. ¿Pero por qué? Augusto, Juan, solo tiene 20 unidades. ¿20 unidades? ¿Y cómo saben que son solo 20? Es que yo solo sé contar hasta 20, pero... ¡Cállate! La próxima vez te decomiso los plátanos. ¡Buen ambiente! ¿Qué es esto? ¡Aplauso para todos! ¡Vámonos con Foque! Y bueno, y ahora pues pasemos a dar las gracias a nuestros auspiciadores de más. Pasemos a dar las gracias a nuestros auspiciadores. Atención Cine Imperio. Atención Cine Imperio. Un tremendo peliculón. Un tremendo peliculón. Esta gran película Cine Imperio no entierran viva a mi madre. Una graciosa comedia de principio a fin. El productor Humberto Pilche Pera, lágrimas aseguradas. Mi saludo a mi compadre Chancho Gutiérrez Tirabal. Él sigue enfermo. El hombre está enfermo. ¿Qué es eso de chapa, chapa y chapa? Más respeto a Perfil de Basenica. Thank you.